Para sujetar la bici, para sujetar el móvil. Ay, joder. Ahí. He perdido un kilo, sudando de humedad. Ajá, que hace. Pareces a Pantani, macho. Por lo calvo que estoy. No, por el... Pañuelo, espera, que me lo quito y ya no se me ve. Ya está. ¿Qué pasa, cuadrilla? Oye, tenemos que anunciaros una cosita. ¿El qué? Que vamos, ¿dónde nos vamos el día 3 de octubre? Ah, sí, sí, sí. ¡Juntos! ¡Por fin! A la SS Bike Tour. Correcto. Día 3 de octubre, en Urrea de Gaén. De Gaén, sí, señor. Sí, sí. El año pasado, ya estoy con el año pasado. En el 2019 hacía muchísimo frío, Jesús. Pues, ese día pasamos mucho frío. ¿Y qué fecha frío. Era? No tengo ni idea. No sé, hostia, si era en mayo, abril o me parece que a principio de año. No lo sé, a ver si el 3 de octubre... Nos respeta. ¿Qué pero tipo... en esa zona hace mucho frío. Y para aún así nos llevaremos maguitos. En un principio vamos a ir a la larga, 160 kilómetros. 166 kilómetros, pues casi 170. Sí. Pero no descarto pegar una bomba de humo y escapar a la corta. No lo sé. Yo no he ido nunca por esa zona. Como... Pues es dura, no es llano, desde luego que no es llano. Hay unas cuantas subidicas. Al bien. Final se hace bastante desnivel. Mejor que no sea llano, porque el llano... Ya, pero 160 kilómetros con mucho desnivel, al final se te pasan horas ahí sin conocimiento. Ya, bueno, veremos. Lo primordial sigue a disfrutar. Sí, hombre, disfrutar. Disfrutar de... Y parar los avituallamientos y comer. Sí, exacto. Y disfrutar de una mañana o una tarde. Mañana y tarde, una porque si son tarde. 170 kilómetros va a ser mañana y sí. Tarde. Casi como una breve. Sin tener a nadie. Papi. Ay, papi. Simplemente disfrutar. Y da pedales. Como el consejo me diste. Ese día solo tienes que pedalear. Ya. Y ya está. Bueno, pues eso era simplemente lo que os teníamos que contar. Más cosas. Eso por un lado. Y luego por otro que... Siendo la primera, va a ser la primera oficial del año. La primera y última para mí. Así ha ido el año. A las que me he ido, por C o por B, he tenido que trabajar. Y ahora, en la muela, estaba para el 11 de septiembre, que lo tenía todo programado, y la cambiaron para el 17 de octubre, plena fiesta del Pilar, ¿sabes? Jesús, que tú para las carreras no. Ya lo siento, mira, pero no. Yo, macho. No te preocupes, que todas las que no hagas tú, yo las haré yo. El COVID de los cojones, tío. El otro día, en lo que dije del ciclocross, estuve todo el rato. El año pasado hicimos, el año pasado fuimos, el año pasado... Para, sí, que no. El año pasado no. El anterior. Es que esto, el 2020 como si no hubiera existido, ¿sabes? Es, o sea, que a mí me ha pasado de ir a 8 o 9 al año a ser esta la primera. Bueno. A ser esta la primera. Y gracias. Que pude, que se abrió la lista de inscritos, ¿sabes? En espera, para las S. Entonces, eso es la primera y la última del año. Bueno, empezó una nueva época. Empezamos una nueva era. Exacto, una nueva era, ¿vale? Dejamos así atrás que... el bicho, el virus, eso, poco el año a poco. Que viene, ¿qué? ¿Habrá monegros o qué? El tío de la Monegro, madre. Ya llevo 2 años, tío. La Monegro ya no se va a hacer más. Está la... No me jodas. Está, hombre, la claro. Séptima ahí... La Monegro ya no se va a hacer ya más. Ya como la de Madrid, la lo séptima. De, lo de la Orbea ya en el 2019 hubo un algo que dijeron que ya no iban a hacer. Yo oí unos rumores desde Orbea que no estaban muy contentos o que habían tenido problemas o que habían tenido alguna denuncia o algo así. Ya en el 2019 comentaron que algo de hoy, de que ya no querían hacer más o que ya no iban a hacer en ese formato por lo menos. O en ese sitio, y ya 2020 no se hizo, pero yo no sé. 2020 no se hizo porque se anuló por el COVID. Y... Pero hubo problemas en el 2019, algo oí de que había habido... Mira, no lo sé. A mí me pareció un poco mal que yo la Monegro... La 19. ¿Cuánto gente fuimos en la Monegro del 19? 6.000. 6.000. 6.000 a la larga. Bueno, metidas en caminos de tierra por los campos que no estaban cortados, no estaban señalizados. A mí me suena que ese año hubo un accidente con algún tractor o algo así. Ya han pasado 2 años, ya casi ni me acuerdo, ¿vale? Pero no había... Yo sé que en el 20... Entonces es mucha gente para meterlas por caminos de tierras. Es demasiado. En el 20 se cortó por el COVID y sí que fueron hábiles de en el 2020, es decir, en el 2021 no va a haber Orbea. Así te evitas jaleos. Porque mira qué ha pasado este año. Tenían jaleos. Todas anuladas. Y las SS, espero que a un mes vista, claro,
aquí ya no te puedes fiar porque, mírate, la Huesca, a una semana te dijeron, ¡hala! Esa es otra, que la Huesca la habríamos hecho, pero no nos dejaron. Tú estás nervioso con la de la SSE, a ver si se va a hacer, a ver si se va a hacer. Yo tengo la quebrantahuesos en 10 días. Cierto, ya verás, cierto, tú la quebrantahuesos, macho, ya. Es cierto. La quebrantahuesos la van a hacer por los cojos. En 10 días. Todo parece ser que se va a hacer. Se me hace muy raro. ¿Cuánta gente va a ir a la quebrantahuesos? ¿6.000 personas pasando a Francia? ¿O estando ahí en los cajones de salida? No sé. Me comentaba un amigo de hacer cajones separados por 15-20 minutos. Que primero sale uno, luego sale el otro, para que no esté todo el mundo junto, las 6.000, 7.000, 8.000 personas. Aún así me parece una salvajada, una barbaridad. Eso está bien aquí, ¿eh? Bueno, si tú lo dices. Hostia, está fresquito aquí, tú. Está como Dios. Hay que bajar, ¿eh? Ya, ya. Ir a comer. Que lo que no sabía es que por aquí te vas a las planas. Por aquí te vas a donde... Aquí sí, porque esto es Bosque Alto. Ya. Pues me lo dijo Javi ayer, que es que no lo sabía. Sí, hay pues una cantidad. Iban todos los compis ahora por aquí. Hay una cantidad de caminos que aquí te puedes volver loco. Aquí tienes para empezar y no. Os voy a enseñar. Y no acabarte. Os lo voy a enseñar. Tantos caminos, es que todo por aquí son todo caminers. Y sí, todo por aquí, pim pam, pim pam. Bueno, ala, que son 6 minutos y pico ya, tú.